Muy buenas tardes, amigas, amigos. Me han estado preguntando bastante por el caso de la doctora Guillermina. Y bueno, fíjense que afortunadamente, para quienes no conozcan el caso, te lo voy a dar contexto. Pero afortunadamente, ya la Fiscalía General del Estado ha tomado cartas en el asunto de esta situación. Y pues bueno, van a comenzar a investigar el por qué esas empresas se dieron a la tarea de realizar esta acción que fue ilegal, presuntamente. Entonces, pues a grandes rasgos lo que les tenemos que decir acerca de esto es que la Fiscalía General del Estado ya habló respecto a esta situación y lo que han señalado es eso, que van a realizar las acciones pues de búsqueda para pues saber el por qué dos empresas ingresan a un terreno particular y empiezan a realizar pues todos estos daños en una presunta propiedad ajena. Además de todo esto, pues como le comento, está el tema de lo que es el bienestar animal. Recordemos que en nuestro estado es uno de los únicos a nivel nacional que tiene una ley de protección animal. Se está señalando que al interior de ese terreno había algunas jaulas con perritos al interior vivos y que fueron arrasados por pues estas carapilas, por estas excavadoras. Entonces todo esto será investigado por la Fiscalía y nos mantendrán en comunicación para pues informarle a usted quién resulta responsable de esta situación, que sería maltrato animal, invasión y daños en propiedad privada.